Hola nostalgianos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a reaccionar entonces al tráiler de la serie Hawkeye. Lo estoy haciendo re tarde porque me cuesta mucho levantarme a la mañana cuando no tengo algo específico que hacer. Puse alarmas para levantarme y controlar que se estrene el tráiler y grabarlo al toque, pero pasaron cosas. Me cuesta muchísimo. Quisiera hacerlo al toque, pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo tarde porque este es mi canal, porque puedo, porque es el canal de la libertad. Y acá se puede, aunque todos ya hayan hecho reacción y hayan subido. Espero que lo mires, que le des me gusta y me comentes. No importa, Euge, que subas tarde. Vamos a mirar siempre tus videos. Así que bueno, vamos a reaccionar. A ver, es una serie que me hace mucha ilusión, que tengo muchas ganas de mirar. Es un personaje que me gusta mucho, sobre todo por la habilidad que tiene. A mí me gustaba mucho la serie de Arrow, justamente por lo mismo, hasta que casi que me compré un arco y una flecha para empezar a practicar, pero como no tengo lugar donde practicar acá en donde vivo, no lo puedo. Ok, vamos a dejar de hablar y vamos a ir a reaccionar. Anda a buscar algo para comer, algo para tomar, sentate, relájate, esto va a ser rapidito, pero hay que comentarlo. Bienvenidos coleccionistas y fanáticos a Nostalki, el canal de la libertad. Nostalki. Vamos a mirar entonces y vamos a hacerlo en doblaje latino como me gusta a mí. Así que, ¡vamos! Es la primera Navidad que hemos tenido juntos. En años. Los quiero mucho. Estoy recuperando el tiempo perdido. Las autoridades se preguntan si el vigilante enmascarado que aterrorizó el mundo criminal ha vuelto. Muy buen personaje, Ronin. El pasado logró alcanzarme. ¿Deberíamos preocuparnos? No es nada. Llegaré para Navidad. Lo prometo. ¿Vas a llegar? Cuando usé este traje, hice muchos enemigos. Eres Hawkeye. ¿Y quién eres tú? Algunos me han llamado la mejor arquera del mundo. ¿Eres de esas personas? Uy, qué buen tono que tiene. Hola, mi amor. Estaré en casa en un día o dos. Dame un segundo. Las cosas se han puesto más complicadas. Mala entrada. Esta es muy peligrosa. Obvio que esta no. Tampoco lo digas de esa manera. ¿Tienes flechas más peligrosas que esa? Uy, qué buena esa toma final. Bueno, será una feliz Navidad. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Lindo tráiler. Lindo tráiler, muy buen tono. Igual, pinta como una serie típica de una plataforma digital, ¿eh? Solamente acá, bueno, está incluido Hawkeye, que es un Vengador, que ya lo conocemos en el UCM, e incluida también Kate Bishop, que parece que está muy bien, que va a tener que ser entrenada por Hawkeye, porque no está muy entrenada, si bien tiene habilidades, va a tener que ser muy entrenada, va a tener toques de humor. Me gustó mucho la música, este tipo, ¿qué sería una música? Como de... No me sale el género ahora, pero me gustó mucho que acompañe, porque ya te dice más o menos el movimiento que va a tener la serie. Bastante acción, van a ir de acá para allá. Está bueno, van a haber muchos combates, muchas peleas, mafia seguramente. Una serie típica, como les digo, típica, pero con un personajazo como fue Hawkeye. Espero poder volver a verlo como Ronin. Y si, a ver,
Si vamos al caso, la serie se llama Hawkeye y es del personaje que ya conocemos. Me parece que va a tener mucho protagonismo y va a crecer mucho en esta serie. Va a ser muy bien presentada Kate Bishop para el futuro. Yo espero, por favor, que con todos los personajes jóvenes que están mostrando se forme un nuevo grupito de los Young Avengers, lo que sea, pero que se forme, porque está muy bueno, está muy bueno. A mí la verdad que me gusta mucho la idea de que se forme un grupo de jóvenes, uno nuevo, no sé, con los hijos de Wanda, con un nuevo Falcon, demás gente que habremos visto en las otras series y películas. Así que bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este tráiler, si tenés ganas de ver, si te da lo mismo, porque la verdad que a mí, por ejemplo, What If, salvando el capítulo del Doctor Strange, me da igual What If, siento que no me está aportando nada y siento que no está hecho con muchas ganas la mayoría de los capítulos hasta ahora. Entonces, déjame en los comentarios qué te pasa vos con Hawkeye, porque con Hawkeye me pasa que sí tengo muchísimas ganas de verla. Y bueno, vamos a estar reencontrando en otro video. Recordá que todos los viernes estoy subiendo video, así que estate suscripto, dale un me gusta y demás. Y nada, nos vamos a reencontrar en algún otro video. Espero que sea pronto. ¡Chau!